Bueno, y seguimos en el recuerdo aquí en el baúl y... Seguimos sacando fotos. La verdad es que recién estábamos hablando de... Bueno, al comienzo sobre todo hablábamos de los camiones. Recién veíamos una imagen también del colectivo y usted me decía el carrozado se hacía acá. Hoy esta parte le vamos a dedicar a los vehículos. Sí. Tenemos varias imágenes de vehículos, sí, ¿no? Claro, sí. Así que vamos a compartir. Era en aquel tiempo el movimiento de los camiones de carga generalmente. Claro, sí. Claro. Bueno, vamos a ver a algunas imágenes allí de los vehículos que tienen preparados en la producción. Ah, eso era en el año, el Gran Premio de la República Argentina, en la esquina de San Martín y Córdoba. Eso es Juan Manuel Fangio cuando corría con Chevrolet Turismo Carretera. Estamos Juan Manuel Fangio acá en la ciudad. En el año 48-49. Ahí está. Ahí están los gendarmes, fíjate, se ve la bota de los gendarmes que controlaban la ruta. Y el parabrisas del coche de Fangio estaba roto al lado del acompañante porque atropelló un caballo allá por Garuapé, en el camino de tierra. Wow. La etapa era Pásalo Libre, Iguazú. Y después Iguazú pasó lo libre, pero por la 101 y la 14. Todo bajo lluvia cuando volvieron. ¿Cuando volvieron? Sí. Y los que se caían cerca de las colonias pedían ayuda para estirar, sacar de vuelta de la zanja, claro, de la cuneta, con bueyes. Con bueyes. Era toda una odisea eso todo. Sí. Oh. Esa foto, mira, ahí él tenía el número 2. Primero era... Juan y Oscar Galvez, ¿verdad? Y después venía Fangio. Yo justamente he visto cuando pasaban el tiempo de sequía y de mucha polvareda. Claro. Sí. Entonces los autos. Y ahí, por ejemplo, tenían que ir al Piraimini y estaba la balsa. No había puente todavía. En el Automóvil Club te vendían la nafta, pero tenía la manijita, la bomba reloj. Claro. Que alzaba allá arriba y después por desnivel bajaba al tanque. Y fíjate el escape libre que tenía. Eso era un avión, era más o menos el Chevrolet ese. Y cuando venían, cuando vinieron, cuando se hacía esto, la ciudad me imagino se ahí era, sí, para esto. Tuvieron que venir gendarmería, hacían ponían orden a la gente para claro, para que no haya accidente, ¿no es cierto? Porque la gente es curiosa un poco y no veían el peligro. Claro. Sí. Ese es justamente en la esquina del Banco Nación. Juan Manuel Fangio. Sí, Juan Manuel Fangio, sí, señor. Prócer del automovilismo. Sí, sí. Bueno, qué imagen. El año 1948 me dijo. 48-49. 48-49. Sí. Después de eso se hizo la famosa carrera Buenos Aires, Caracas, todo Sudamérica. Sí. Uh-huh. También así eran todo. Este era un Chevrolet. Este un Chevrolet, sí. Chevrolet 38. 38. Sí. Bueno. Ahí vemos un camión cargado con fruta o hierba embolsada para llevar a estacionar. Fíjate, la patente. Ese señor, el dueño de ese camión era don Raimundo Bloch. Y ese camión llevaba la hierba de acá del Galpón 10 a la... Porque la cooperativa también tenía pinares, galpones, claro, de estacionamiento y cambiaban llevaban los camiones, sí. Y ese camión, si no me equivoco, según la patente, creo que dice el año 51. Imagínate. 1951. Sí, pero era un modelo de 38 más o menos. Aguantaba la carga. Sí, sí, claro. No andaba a alta velocidad. Claro. Ya eso era más mejorado un poquito porque ya tenían diferencial de no era de diferencial simple, sino de más reforzado el diferencial. Claro. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir. Me sorprende, bueno, hasta hoy obviamente el trabajo que tiene por detrás, ¿no? Esto con toda eso es la historia de un colectivo que cayó en las aguas del Piraí Guazú porque el chofer le quiso acudir a un señor que estaba con la estanciera y quedó colgado porque faltaban tablones. Uh-huh. Y cuando le acudió
para sacarle a la estanciera, resulta que se arrimó para remolcarle hacia atrás y también faltaba, había tablones faltantes y quedó el colectivo ahí metido, encuñado entre los tablones. Ajá. Y después vino la creciente y le llevó a los... El chofer del colectivo murió adentro, ahogado. Y la familia de la estanciera amanecieron colgados del Sarandí en el medio del Piraí Iguazú. Sí. ¿Amanecieron? Sí, ahí. Porque desde las 10 de la noche más o menos era el accidente y el colectivo se fue más o menos unos 300 metros nomás abajo y la estanciera también un poco así. Y ese camión era... Con ese camión sacaban los rollos o cargaban los rollos en los camiones también. Ese le decían macaco, le decían, porque era de fuerza. Claro. Pero a cables, no era a tracción de la caja o de la caja de... ¿Y de qué año estamos hablando este accidente? Y eso era en el año 60 y pico, 70, no era 70 todavía. No era todavía 70. No. Pero ya había los camiones, los colectivos carrozados de la empresa Tigre, que después se fue escindiendo, se formaron. ¿De los carrozados que eran carrozados en la ciudad? No, esos todavía eran de todo de Rosario. Traían, eran carrozados metálicos, lindos, ya. Sí. Eran más cómodos. Me imagino que habrá sido en ese momento habrá sido un momento de luto en la ciudad. Sí, era todo. El pueblo se fue allá a mirar después, cuando especialmente esa foto sacó un patrón mío porque era aficionado, era integrante del fotoclub de acá, Carlito Hoffman, y esa foto sacó él, por eso yo tengo esa foto. Uh-huh. Y mirá cómo con el tumbo cómo se aplastó toda la parte la luneta trasera. Todo. Veo, se nota, sí. Falleció ahí en ese lugar. ¿Y, sí. ¿Y la familia? ¿La familia de la otra amanecieron, familia? Amanecieron. El señor era un farmacéutico de nacionalidad paraguaya. Ferreira Esperani se llamaba. Él, la señora y la hija amanecieron prendido el Sarandí ahí en el medio del agua. ¿Y fueron rescatados ahí? Y sí, sí. Y lo mismo, el guarda también estuvo más abajo. Wow, qué historia tiene detrás, una foto, ¿no? Sí, una historia triste, legalmente. Con una sola foto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir con la próxima imagen. Bueno, ese también, una foto histórica, porque la señora que está a la izquierda, a la derecha de su auto, era una de las primeras mujeres piloto de aviones de acá del aeroclub. Herta Vilan se llamaba. Y tenía el cochecito, un Ford 4 modelo 31. Uh-huh. Y, ¿31? Sí, tipo coupé nomás era. Y aparte en el baúl de atrás tenía una tapa que también tenía asientos y hacía las veces como si fuera de asiento de atrás. Claro, claro. Pero claro, como era tiempo de... Camino de tierra, cuando había mucho polvo, la gente no quería subir, no quería porque te llenaban de polvo todo. ¿Sí? Y ese es doña Herta Vilan, con su hermana, que era uno de los fotógrafos conocidos acá, don Fendrich. También. Y imagínate esa foto del año 52. 1952. La patente. Ese era, cada año renovaba esa patente y cuando más pronto te iba a patentar, tenía los números más bajos. Claro. Sí. Claro, esa claro. Era una característica. Bueno, también importante para la historia del aeroclub, ¿no? Sí, la sí, primera mujer también, sí. Piloto del aeroclub. Sí, sí. Doña Herta Vilan. Seguimos con la próxima imagen. Ahí está. Ese otro camión, esos eran camiones FWD, rezagos de la guerra. Tremendo camión, sí. Gigante. Y también doble tracción, caja de baja, todo. Y llevaban láminas, los rollos laminados a Corrientes. Porque en Corrientes, acá había una fábrica correntina de madera terciada. Y ellos llevaban la lámina ya, torneada, digamos, a Corrientes. A Corrientes. Y fíjate, arriba llevaban 8 o 10 tambores para traer nafta más barato de aquel lado para acá. Fíjate arriba todo. Sí, veo. ¿Sí? Se traía la nafta. Sí, claro, porque allá era más barato, la diferencia del transporte, de la distancia, era mucho más barato.
¿Y estos camiones cómo eran, me dijo, de la época de la guerra? Sí, rezagos de la guerra, sí. Esos eran todos nasteros, eran 6 cilindros, pero gigantes. Gastaban nasta. ¿Mucho? Sí. Fíjate, algunos ni tenían ya el parabrisas original. Claro. Sí. Eso era de una empresa suiza, Intercontinental se llamaba, cerca de Irigoyen. Y que ahora está todo poblado ya, creo que intrusado la mitad de lo que era la planta de ese lugar. Sí, la propiedad de la empresa. Bien, vamos a seguir con la próxima imagen. No hay señales. Allá. Ahí está el colectivo rescatado, sí, de lo que rescataron de... Ah, este fue el colectivo de accidente. Sí. Ese, fíjate cómo quedó el frente, todo aplastado, el paragolpe y todo. Sí, el eje delantero está destruido. Sí, todo, sí, el punta eje, porque era seguramente con una... Cuando cayó al agua era todo un impacto brutal. Claro. Fíjate cómo quedó todo el carrozado. Terrible. Qué imagen, ¿no? Sí. Qué imagen. Y allí se puede ver primero la marca y también el logo de la empresa, sí, a la que correspondía. Empresa Tigre se llamaba. Los dueños eran de Puerto Rico. Uh-huh. De Puerto Rico. Bien. Bueno, vamos, ahí está. Ahí está. Esa parte es la calle Jujuy cuando estaban asfaltando esa parte de acá, cerca de la plaza. Ajá, claro. Y ahí, donde está ese edificio, en el medio de los dos camiones que se ve, eso era... En el medio de la imagen. Sí, una tienda, decían los 1000 saldos. Era de un señor de Chemes, era un pariente de muchos, de descendencia turca. Uh-huh. Los turcos le decían nomás, el turco Chemes. Y esos camiones eran camiones volcadores que traían el material y iban... Iban armando la... Sí, iban armando el asfalto. Había, no había tantos para distribuir, se distribuía más manual que mecánico, digamos. A mucha todavía. Gente trabajando, me imagino. Sí, claro, sí, mucha mano obra de los obreros, a pala y asada, claro. Todo esfuerzo humano. Fíjate cantidad de gente que tiene para desparramar el asfalto, porque ese asfalto venía recalentado, caliente era también. ¿Sí? Para que se compacte después. Y después recién le pasaban con algún tractorcito el rodillo. Claro. No había todavía las máquinas compactadoras mismas, claro, del asfalto. Sí. Primero se tiraba y después con el rodillo se distribuía. Que estaba. Sí. Claro. Bien, vamos una foto histórica. Con la próxima, sí, una foto, una de las calles que todos los días se transita. Eso también era, mirá, fíjate, cantidad de camiones y... Eso llevaban el fruto de los tun, de la planta de plantación de tun. Uh-huh. El tun servía para sacar un aceite que se adicionaba al barniz para hacer producir el barniz marino en Norteamérica. Porque en Norteamérica hacían casas flotantes en las lagunas, claro, y la aislaban con ese barniz especial que... No pasaba la humedad a la madera. Y se utilizaba el producto que salía de acá. Sí. Después con el tiempo dice que los chinos le traían a la mitad de precio en puesto en puerto de Nueva York, claro. Entonces se dejaron de acá. En el Paraguay todavía cosechan el tun y fabrican el aceite. Ese era el principal uso del tun. Sí, la gente que tenía tun era una cosa muy muy rentable, digamos, el valor. Bueno, y a ver si podemos volver a la imagen, porque me sorprendía también, o sea, llama la atención porque son 3 modelos diferentes de camiones. Sí, uno, sí. El último, ese, visiblemente más grande, ¿no? Sí, sí. Ese también era un modelo del camión reo que estábamos mirando de Don Antonio Riedel, sí. Y eran camiones con más polenta, digamos. Claro. Después era el otro, camiones Fargo. Porque había Fargo y de Soto, y de todo eran de la línea Volkswagen también, sí. Pero esos eran modelo 48, 46 al 48. Uh-huh. Comercializados acá los camiones, se conseguían acá, se podían traer, sí, todo.
Acá no directamente, pero iban a buscar de posada. De posadas, claro. Sí, de posadas, sí. Muy bien. Bueno. Unos lindos recuerdos. Vamos a ver, ¿le parece? Miramos la última imagen. Bueno, si tenemos, sí, a ver, cómo no, con mucho chicos, gusto. Ya estamos ahí en el cierre, pero muy, muy interesante el, eso, el tema de los carros, ¿no? Eso era antes, entre la gente se desafiaban. Ese era Nené Julián, ajá, que tenía un programa que se llamaba Tal para Cual y mostrábamos las fotos. Y Nené Julián manejaba ese 4x4 y corría en carrera. Y mirá la gente que venían a mirar, la carrera. De desafío. Y se formaba del 11, por ejemplo, y venían acá por la calle Córdoba. Iban los fundadores otra vez, un recorrido bastante... Pero eran todos autos viejos nomás. Alguno hervía el radiador, otro se quedaba sin nafta, otro se trancó el carburador y así, pero era todo para diversión de la gente. Y eran, se desafiaban. ¿Y esto se hacía los fines de semana? Sí, una vez al mes seguro. Y hasta gendarmería con caballo ponían orden. Claro. Ese era frente al banco y sí, la cooperativa, ahora el museo atrás. Sí. Uh-huh. Y ese era el conductor era Nené Julián. Y ahí hacían la competencia. Sí, de todo. Había Chevrolet 4, había Dodge, el Dodge de 6 cilindros, era el más potente también, pero era muy grande también. Entonces, estos eran más ágiles, entonces siempre había desafíos y se corrían las carreras. Y cuando había mucho movimiento de gente, gendarmería venía a poner orden con sus caballos. Con los caballos, claro. Sí, se ve que está bien colmada de gente. La gente, curiosos. Caminos de tierra, por supuesto. Claro. Nada de asfalto ni nada. ¿Qué años estaremos hablando? Y eso era en el año 53, 54, hasta el 60 más o menos. Uh-huh. Sí. Después se fueron quedando porque ya había más gente, había más movimiento de auto y todo. Entonces, ya no se podía cortar claro. Porque ahí ya se cortaba, imagino, el se tránsito, cortaba toda esa parte. Sí, venían. En aquel tiempo había 2 o 3 inspectores nomás que ponían más o menos orden para que puedan divertirse los que se desafiaban. Es parte de la historia de El Dorado. Así que... Muy bien. Bueno. Esperemos que a la amable audiencia de Canal 9 le haya gustado todo lo que pudimos mostrar hoy. Así que te agradezco de todo corazón. El agradecido soy yo. Tu compañía. Así que muchas gracias. Esperemos que mi compañero Barrera esté para el próximo programa. Así que, y una cosa que vamos a hacer, estoy pensando, como ya se acerca el Día del Maestro en septiembre, entonces vamos a hacer, rememorar y mostrar la foto de los maestros de antes de acá del Dorado. Muy bien. Como un pequeño homenaje a los que vinieron acá a dejar su sabiduría para que la gente no sea tan burra, como vulgarmente se dice. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes el programa. Aprendí un mucho. Un placer. Con mucho gusto. Muy bien. Bueno, gracias. Así estamos con otro capítulo de este Baúl de los Recuerdos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao, chao.